hijo de puta. ¡Venite para acá! ¡Qué huevo le van a! No, un momentico. Aquí hay algo que no me cuadra. Dígame, a ver, ¿usted cómo hizo? ¿Cómo hizo qué? ¿Cómo hizo para saber que nos iban a caer los tombos? Más bien debería preguntarse por qué su gente no protegió el cargamento como debía. Se nos metieron hasta adentro. Yo vi un par de árboles, hojas que se movían y ahí de repente. Ahí vi a dos vatos y donde hay dos. Siempre hay más. Usted no me venga a decir a mí cómo debo hacer las cosas. O yo. Yo nada más digo. La mercancía está a salvo. Pero eso de que se movieron las maticas. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Dónde está el cuarto? ¿A dónde se fue? Si no debe estar lejos. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasó, Copete? Lo necesito urgente aquí, en el laboratorio, pero ya. Ya voy para allá. ¡Ah! ¿Cómo se explica usted que nos van a hacer un operativo y nosotros no nos enteramos? ¿Y cómo se explica usted que nos hacen semejante operativo y usted no se enteró? Es que usted es el encargado de eso. O sea que aquí la gente entra como Pedro por su casa. ¿Y usted que es el encargado no se da cuenta? Mejor dicho, si no es por este man que a llorar a la iglesia. Hágamelo ahora. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Lo que sí quisiera recordarles es que esto todavía no se acaba. Hay que esconder eso. Vamos a ocultar eso. Ocultémoslo por acá cerca. No, aquí no, Copete. Si nos estaban espiando, aquí ya nos tienen ubicados, así que nos jodan. ¡Hombre! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos toda la mercancía que alcancemos en los camiones y el resto la quemamos. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¿Qué hubo? ¿Ya oyeron? ¡Nos fuimos a la velocidad de la luz! ¡Rápido, rápido! ¿Qué hubo, pues? ¡Corriendito, corriendito! ¡Sí, señor! Las maticas. ¿Qué hacía el coronel Pedraza ahí, mi general? Por su culpa se cagó la operación, señor. Así que exijo una explicación. Mire, mayor, yo la verdad no tenía idea que la capitán Ortega y el coronel Pedraza estaban infiltrados en Tobaco. Por lo menos no hasta esta mañana. Mire, mi general, con todo respeto, yo no sé cómo hace las cosas a usted, pero yo no entiendo esta clase de mando, señor. Mi mayor. ¿Qué? ¿Qué hacemos con la harina que habíamos preparado para hacer el cambio? ¿Usted tiene abuelita? Sí, señor. Pues vaya y le hace unas arepas. Como ordene, mi mayor. ¿Es posible que usted y Pedraza estén infiltrados en Tumaco y yo no sepa nada, capitán? Discúlpeme, yo estaba esperando a tener información más concreta. Más concreto es lo que tiene Vargas. Me lo acaba de decir. Él ya sabe todo. A partir de este momento, Amalia, comienzan a compartir información con el mayor Vargas. ¿Qué? Mi general, esta operación es secreta.
Se supone que aparte de mi equipo, solo usted y el presidente pueden saber de esto. ¡Secreto! Si ya Vargas sabe todo. Lo que queda secreto aquí es que esta investigación es contra alias El Guapo. Eso no tenemos que compartírselo a Vargas. Entonces, ¿qué información se supone que yo tengo que compartir con el mayor Vargas? Pues no demás, Amalia. ¿Quiénes están? ¿Dónde están? Lo que sea, menos el objetivo de la misión. Usted sabe que yo no confío en Vargas. Amalia, lo que tiene que hacer es confiar en mí y en mi criterio.